Ok chicos, ahora sí, vamos a empezar con la clase el día de hoy, vamos a empezar con la clase de biología. Ya estamos casi en la recta final con lo que es eh, tema y casi, casi, casi cerca con lo que son los exámenes. Entonces chicos, plataforma, cierro hoy a las 6 de la tarde, ya les había dicho, así que los que están pendientes con tareas, eh, subir las tareas que tengan pendientes. Y si ya no les aparece el espacio de que no pueden subir la tarea, es porque ya está deshabilitado. Entonces, jóvenes, eh, ponerse pilas con la entrega de tareas. Bien, a partir de eso, jóvenes, nosotros venimos a lo largo de lo que es biología, venimos viendo sobre lo que es la reproducción humana. Y a partir de eso, vimos eh, varios temas y uno de ellos, los que vimos en el, en la semana pasada fue con respecto a la sexualidad humana. Hoy vamos a ver un nuevo tema que es la fertilidad y la fecundación. La fertilidad y la fecundación. La fertilidad se da en las mujeres y la fecundación al igual también, debido a que la fecundación se da al proceso de lo que es el óvulo con él espermatozoide para dar un nuevo cigoto o un embrión. Entonces, a partir de eso, jóvenes, es la secuencia de los temas que hemos venido viendo hasta lo largo de lo que es todo el parcial. Bien, a partir de eso tenemos el tema, chicos, como les decía anteriormente, mencionándoles anterior, sobre la fertilidad y el embarazo. Antes de iniciar, jóvenes, me gustaría como que hacer un repaso. Vamos a ver. ¿Cuáles son esas células dentro del sistema reproductor masculino? Espermatozoides. Espermatozoides, muy bien. Y dentro de lo que es la mujer, ¿cuáles son las células reproductoras de la mujer? El óvulo. El óvulo. El óvulo, muy bien. Y dentro de lo que es la gametogénesis, ¿dónde se produce la mayor depositación de las células sexuales en el aparato reproductor femenino? ¿Cómo se llama Yo. esa célula? Vamos a ver, Jafé. No, es que, que, que no escuché nada de lo que dijo. Yo lo ¿Cómo se llama el... la célula en la cual hablamos sobre la ovogénesis? Pero, ¿cuál es esa célula reproductora dentro de lo que es la ovogénesis? ¿Cómo se llama esa célula reproductora? Los ovarios. No. cuando voy no. a. Son las gónadas. Las gónadas empiezan el proceso de la, a partir de lo que es la meiosis y la mitosis. Y se da el proceso de la ovogénesis o, y los ovocitos primarios, ovocitos secundarios, hasta una fase de reproducción madura del ovario. Entonces, a partir de eso se da lo que es la gametogénesis. En este caso, en la mujer es la ovogénesis. Ahora bien, vamos a ver: ¿se acuerdan cuáles son las hormonas femeninas? Los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos y la progesterona. Muy bien. A partir de esos jóvenes eh, tenemos los órganos del sistema reproductor masculino y femenino. ¿Cuáles son los órganos del sistema reproductor masculino? ¿Mm? Ok, pene, los testículos. No causa nada de gracia, linda. Este es un tema que doy de sexualidad. Si ustedes no han estado en mi clase, vuelvo y le repito. La clase no es para que la agarren a morbosidad ni a que se estén riendo, ya les dije que el primero que mire riéndose es el primero que lo saco y lo mando para dirección ¿por qué? porque los temas no son para reírse, y si usted tiene todo el conocimiento con respecto a los temas pues bueno, retírese de la clase, pero prácticamente yo estoy dando un repaso de todos los acontecimientos que hemos venido viendo en el parcial y recuérdense jóvenes que ustedes que todos ustedes tienen que conocer de estos temas, tanto como el órgano reproductor masculino como femenino, y no es ninguna morbosidad Bien, vamos a ver. Ajá, hablaron del pene este vesículo, ¿qué más? El escroto. El escroto, muy bien. La próstata. La próstata. La uretra. La uretra. El glande. El glande. ¿Por dónde viaja la vesícula seminal? ¿Por qué conducto? Tenemos el conducto eyagulador, el conducto deferente, tenemos el epididimo. Ok, bien. Ahora, ¿cuáles son los órganos internos y externos del sistema reproductor femenino? Ninos, labios eh, mayores, labios menores. Labios mayores, labios menores. La vejiga, muy bien. Trompas de falopio. Las trompas de falopio. El útero. El útero. Ovario. El clic El, el clítoris Dígame, Denise. El imen. El imen, muy bien. ¿Qué más? El, el cervi. El cervix. Unas que se llaman glándulas de. Ajá, la glándula de Gref. Okay, ok, gra, gravus, gravus, algo así, no me acuerdo, no, ya no ni me acuerdo cómo se pronuncia, ok, bien, ok jóvenes, entonces a partir de eso vimos lo que era el, el sistema reproductor masculino y femenino, y vimos en cómo contenía el ciclo menstrual, ¿se acuerdan hace cuánto es el ciclo menstrual para las muchachas? 28 días. Ay, 28 días, Ay, ¿y cuándo empieza nuestra actividad fértil dentro del ciclo menstrual? Hay un círculo de eso, ¿no, profe. Sí, pero yo le expliqué en clases. ¿A los cuántos días empieza su periodo fértil? Problema, no me acuerdo por qué. Creo que fue por el día que se me fue la luz, pero no sé si son tres o cinco días después. Ok, por ahí andamos, Ashley, por ahí andamos. Ok, acuérdense este. que. Ajá, siete días del periodo fértil. ¿Y desde de dónde empiezan los siete días del periodo fértil? ¿Desde dónde se empiezan a contar esos siete días del periodo Después fértil? De que doctor, doctor, la, desde, desde que pasa la finalidad. ¿Desde el periodo? Desde que termina y el periodo menstrual. Siete me días de, de infertilidad, siete días de, de fertilidad y devuelven los otros siete días de infertilidad. Excelente, que sería entonces el periodo fértil, es el día de ovulación, donde los óvulos están Totalmente propensos a recibir el espermatozoide. Entonces, es donde están abiertos. Entonces, a esa probabilidad es alta de quedar embarazada. Entonces, a partir de esto es el ciclo menstrual. Muy bien. Ahora bien, eh, vimos sobre la sexualidad humana. ¿A qué nos referíamos nosotros con la sexualidad humana? ¿A qué nos referíamos con la sexualidad humana? Vamos. Eh, Al sexo que se define de una persona. Al sexo que se define de una persona. ¿Alguien más me quiere decir lo contrario de sexualidad? Vamos, la sexualidad humana. ¿Cuál es el que la sexualidad humana hablaba no en todo en sí? el valor de la mujer y el varón. A eso hace una excepción de lo que es la manera de reproducción. Pero en sí la sexualidad humana nos hablaba de algo más. De la forma biológica, de, física. Ser, social. Excelente. Por muchas formas que se representa la sexualidad humana por muchas formas en las cuales tenemos aspectos biológicos, físicos y sociales, o so sociales. Entonces, a partir de eso es la sexualidad humana. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a empezar con el tema sobre la fertilidad y lo que es la fecundación, para no aburrirlos así como que mucho. Ok, a partir de eso, nosotros tenemos los saberes previos. Entonces, ahorita van a tener un aproximado de... Cinco, diez minutos para que me contesten estas preguntas. Vamos, ¿qué es fertilidad? ¿Qué entiende usted por qué, qué es infertilidad? Enumere las causas de la infertilidad masculina. ¿Qué es fecundación? ¿Qué es el ciclo menstrual? ¿Y qué relación tiene el ciclo menstrual con la fecundación? Vamos. Ya prácticamente les hice como un repaso para que saquen las ideas de cómo contestar estas preguntas. Así que vamos chicos. Daddy, enciéndame la cámara por favor. Daddy. para ver la pregunta? No, enciéndame la, la, la cámara Daddy. Profe, para hacerle un poquito de cima a la diapositiva. A la diapositiva. Ok, permítanme. Creo que es la imagen que está pequeña, entonces se la voy a agrandar. ¿Cómo vamos, chicos? Hay más o menos. Ya, Excelente, Nolvia. ¿Lograron hacer la tarea de física? La verdad, no la he revisado ayer, eh, porque como la tarea se las asigné ayer, entonces tengo, tendré tiempo hasta mañana. Entonces, chicos, ¿cómo les fue? ¿Lograron hacer la resultante de los métodos gráficos paralelos? Profe, todos se lo escuchan entrecortado. Sí, profe. ¿Y los demás escucharon bien, o no? No, ok, Bien. Les preguntaba que cómo les fue con la tarea del, de física sobre el método del paralel, paralelogramo. Pues yo, según yo, es tan bueno, ¿verdad? pero no sé si está bueno. Sí, yo digo que me fue bien. <laughs> Ajá, sí, profe. Profe, ¿sabe dónde me confundo yo en eso? Ajá. En cómo hacer la línea, o sea, para. Nada, para la línea imaginaria. Ah, eso. ¿Qué medidas hago para esa línea? Por lo general no es la medida, únicamente es la intersección entre los puntos y la intersección que va a hacer es la resultante eh, de en medio. Entonces eh, es como una línea imaginaria. Entonces usted va a sentir que la intersección de los puntos va a quedar al igual que la por donde va a pasar la resultante. Entonces no tendría que equivocarse porque las líneas imaginarias es como el intersecto. Por donde está pasando la resultante de, ambos, de ambas magnitudes, tanto como el vector A como el vector B. Ok, ¿terminaron chicos? Lizzie, enciéndame en la cámara, Lizzie. Ok, jóvenes, bien, vamos a empezar. Vamos a ver, jóvenes, ¿ustedes qué entienden por qué es la fertilidad? Vamos a ver. ¿Qué les da a ustedes por el conocimiento qué es la fertilidad? ¿Qué es la capacidad de poder concebir hijos? Es la capacidad de poder concebir hijos. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra opinión diferente? ¿Alguien más tiene otra opinión diferente a la que.? es lo mismo, profe. Esa capacidad ve. de poder quedar embarazada o de un hombre poder eh, embarazar a una mujer. Ok, muy bien. Ahora bien, ¿qué es la infertilidad jóvenes? Cuando eh, no se puede. Cuando no pueden. Ajá. Cuando no puede estar embarazado, el hombre no puede eh, dar para que tenga hijos. O sea, no pueden. No pueden tener ok, pero ¿ustedes creen que la infertilidad solo se da en la mujer? No, en los hombres también. Oh. En los oh, hombres qué. también. Muy bien, excelente. Vamos a ver, ¿me pueden enumerar ustedes tres causas de la infertilidad masculina? ¿Cómo creen que se podía dar la infertilidad masculina? Con poca calidad de semen. Una no. con poca calidad de semen podría ser, muy bien. ¿Por qué más? por golpes que haya tenido en sus partes. Por golpes que haya tenido en sus partes. Muy bien. ¿Alguien más? El, la, el peso y la nutrición que tiene. El peso y la nutrición que tiene. Podría ser. Podría ser. ¿Qué más? ¿Qué más? La edad. No, aunque fíjense que la edad no porque los hombres tienen millones de espermatozoides. Entonces, ya la actividad infértil de ellos ya entra como en el proceso de los 70, 80 años, que ya la fertilidad de ellos pueden todavía, o sea, un señor todavía puede da, eh, dejar embarazada a una muchacha. Pero ya la actividad de ellos es un poco menor, o sea que ya se reducen los espermatozoides. No de esos millones que tenía, va reduciendo y va reduciendo y van reduciendo por la edad, pero en sí, si un señor desea tener un hijo a los 70 años y se mete con una muchacha de 30, claro que sí le puede concebir un hijo a la muchacha. Entonces sí, todavía tienen esa actividad sexual ellos. Bien. Bien. Ok, ¿qué más podría causar jóvenes lo que es la infertilidad masculina? ¿Qué es lo primero que yo le digo a ustedes que dejen de andar jugando? ¿Con qué? Certícola. Que andarse golpeando golpes en los testículos porque si usted se golpea en los testículos jóvenes usted puede quedar infértil también otra de las causas de las personas que pueden quedar infértil o es que se practicaron lo que es la vasectomía o parte de lo que es eh, tiene alguna enfermedad en lo que es la próstata entonces a partir de eso jóvenes pueden ser algunas causas de la infertilidad masculina muy bien qué es la fecundación chicos ¿Qué es la fecundación? Vamos, contéstenme es que cuando, esto ya lo saben. Es cuando el espermatozoide ya entra en el óvulo. Es cuando el espermatozoide entra al óvulo. Podría ser, muy bien. Vamos a ver, ¿qué más? Se da cuando los órganos reproductivos, como el del hombre y la mujer, y, y el hombre le transmite el espermatozoide al lóbulo, muy bien. Entonces sí, vamos bien en ese aspecto. Van comprendiendo bien. Ahora, ¿qué es el ciclo meustral, jóvenes? Yo puse que es donde las mujeres desechan todas las toxinas malas, que no necesita cuerpo y se la cabe. Excelente, muy bien. Ya vamos a ver cuál es ese proceso. Prácticamente el proceso que sufrimos las mujeres en nuestro ciclo menstrual es un desgarre que entra en el endometrio. Entonces a partir de eso causa lo que es la hemorragia, o sea el flujo, el flujo sanguíneo. Bien. Alguien más tiene una respuesta diferente. yo casi lo mismo, profe. Es el periodo que tiene cada mujer y que se da una vez al mes de cuatro a siete días, donde se expulsa la sangre menstrual. Excelente. Y me podrían decir ustedes cuál es la relación entre el ciclo menstrual y la fecundación? Que en el proceso del ciclo menstrual se encuentra la fertilización, donde una mujer puede quedar embarazada. Muy bien. ¿Los demás? Vamos, Jafet, Jennifer, Jennifer que casi no me participa en clase. Vamos a ver, Jennifer. No sé, esa no, no la contesté. Los demás sí menos eso. Decirme, no sé, qué barbaridad. Ok, bien. Lizzie. Bien. Pues casi tengo lo mismo que Que durante el proceso de menstruación, eh, durante el proceso de, del ciclo menstrual, eh, está... habla un poquito más fuerte. Es que todos estamos así, como que, ¿qué dice? Porque habla bien bajito y se le escucha como cortado. Entonces creo que todos estamos así, pegadas al. A quererle escuchar, y yo también estoy así como que analizando qué es lo que dice porque no lo entiendo. Entonces vamos, okay. habla un poquito más fuerte. Que casi puse lo mismo que no el día, que cuando el ciclo menstrual donde tenemos eh, la fertilidad de las mujeres y es donde podemos quedar embarazadas a partir de la fecundación. Ok, muy bien, excelente. Ok, jóvenes, entonces vamos a empezar con el tema. Pues déjenme decirles que no andan así como que tan alejados del tema, no andan. Y me alegra que entiendan qué es fertilidad y qué fecundación. Bueno, cuando nosotros hablamos de la fertilidad, jóvenes, tenemos dos aspectos, tanto biológico como cultural. ¿Y qué es la fertilidad? Es la capacidad de darle... Un, de dar un nuevo ser vivo y producir descendencia del hijo, entonces es el producto de la, conce, de la concepción del de óvulo con el espermatozoide para, para tener lo que es un cigoto o un nuevo embrión, desde que el, el espermatozoide entra al óvulo jóvenes ya se considera un ser vivo entonces a partir de eso es la descendencia producto de lo que es de otro ser vivo. Entonces, a partir de eso, ¿quiénes son las que alojan ese organismo? Las mujeres. Dígame, Denise. ¿Cuánto tarda en crearse el bebé cuando ya se deposita el óvulo, el óvulo y, la, y el espermatozoide? Ok, la concepción de la fecundación se da en el mismo proceso que entra el espermatozoide al óvulo, pero en sí... Eh, tarda 24 horas, si en esas 24 horas, eh, por ejemplo, digamos usted no se toma ninguna pastilla o algo así, por decirlo así, entonces ya es un hecho de que usted está embarazada, pero por lo general, este proceso del espermatozoide y el óvulo, por lo general, eh, la concepción, se bueno, se dice que es un nuevo ser desde que entre el espermatozoide al óvulo, ¿por qué? Porque ya se forma lo que es el embrión, entonces, a partir de eso, eh, para darle la fecundación, o sea, la fertilidad, se considera un aproximado entre lo que son las 16 horas a 24 horas. Bien, ¿alguien más? Ok. A partir de esos jóvenes tenemos el resultado de las interacciones por los cuales varía la fertilidad. Entonces tenemos dos tipos de factores, tanto biológico como cultural. Porque el biológico dependiendo la edad, dependiendo del estado de salud, el funcionamiento del sistema endocrino. A partir de eso, ¿por qué el sistema biológico? ¿Por qué jóvenes? Porque aquí nosotros tenemos y tenemos que tener en cuenta, la fertilidad no se da en un proceso a los jóvenes de 13 años. Por ejemplo, las niñas de 13 años empiezan con su actividad de crecimiento y de su crecimiento en su organismo. ¿Qué sucede con estas niñas que quedan embarazadas a los 13 años, 14 años? Muchas veces tienen dificultad en lo que son los embarazos y pueden tener embarazo de riesgo. Ahora bien, a partir de eso también jóvenes en el estado de salud. Ok, hay mujeres jóvenes que a temprana edad padecen de lo que es de la tiroides y padecen de lo que es diabetes o padecen de algún problema o ovarístico. Entonces hay que ver la posibilidad de que esa persona tenga un buen estado de salud para poder procrear a un bebé, por ejemplo, las mujeres que ya te empiezan a partir de los 38 años y quieren quedar embarazadas, muchas veces la actividad fértil de ellas eh, es bastante arriesgada. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres padecen de alta presión, empiezan a padecer de lo que se les da, ¿ay cómo es que se les llama? a Estas muchachas es que se les infla el pie, preclancia. A, a, por el embarazo, ¿por qué? Porque la concepción de hijos es a partir dentro de los 25 años a los 35 años de edad. Si usted empieza a embarazarse a los 40 años de edad, que mientras usted no se le reduzca el ciclo menstrual todavía Usted puede quedar embarazada, ya sea de 40, 41, 42, 43, 44 años. Solo que si sí, su embarazo ya sería de alto riesgo. Entonces, a partir de eso, son las actividades sexuales que se dan a través de lo que es la fertilidad. Entonces, una mujer que queda quedar embarazada, jóvenes principalmente tiene que tener un buen condicionamiento de estado de salud y también a partir de esos jóvenes eh, tomar el control, si padece alguna otra enfermedad, tomar el control de sus medicamentos y que ese control de sus medicamentos no afecte al bebé. Entonces, por eso se pone a lo que es eh, tratamiento, tanto para el embarazo por si padece también de alguna enfermedad. Eh, que pueda dañar al bebé. Bien. Ya pa... hacer Permítame, ya. Las preguntas me las hacen al final, ¿ok? Así que anótenlas para que no se les vaya a olvidar. Ok. A partir de eso tenemos también el factor cultural. Los factores culturales, jóvenes, ya es la opción respecto al sexo y al matrimonio, la división sexual del trabajo y el tipo de ritmo de ocupación. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí prácticamente planteamos. Como decir la planificación familiar. Ok, nosotros planificamos un hogar, pero para poder planificar un hogar, nosotros tenemos que ver el estado económico, la casa, si tenemos casa propia cuánto nos ayuda eh, la situación económica, para cuántos hijos podemos tener nosotros, cuántos hijos podemos mantener, el ritmo de ocupación, o sea, cuántas horas trabajo, cuántas horas le voy a dedicar a mi hijo. Entonces ya este tipo de cu culturales es el aspecto en el cual nosotros podemos planificar nuestra familia y acorde a las necesidades básicas que nosotros podamos incorporar en nuestro matrimonio, por decirlo así, o en un matrimonio. Entonces a partir de... Eso se da el factor cultural. A partir de esos jóvenes, aquí tenemos unos preciosos bebés en el cual nos está diciendo la fertilidad humana. Cuando históricamente, jóvenes, culturalmente es evolución significativa. Por ejemplo, si yo les pregunto, jóvenes, la cantidad de hijos, cuando ustedes estaban o sus abuelos, ¿cuántos eran? Vamos a ver. Si ustedes me dicen, ¿cuánta es la cantidad que tenían sus abuelos de hijos? 14. Okay. 15. Entonces se pueden imaginar, ellos prácticamente no tenían una planificación familiar. Ellos prácticamente concebían los hijos y que naciera el que naciera. Total se convivían de la agricultura, o sea, ellos trabajaban, trabajan las tierras y de ahí mantenían a sus hijos. Pero ¿por qué? Porque para este laxo jóvenes, ellos no conocían nada de métodos anticonceptivos ni mucho menos de píldoras. Entonces, ahí no había una planificación familiar. Por ejemplo, la mayoría de nosotros tenemos hasta 20, 18 tíos por parte de mamá o por parte de papá. En mi caso, yo tengo 18 tíos por parte de mamá y de crianza, o sea que sigue y por parte del papá tengo 8, entonces se pueden imaginar que, que como dicen, como decían unos hipótesis de séptimo cuando estábamos viendo el tema de la planificación familiar, es que no miraban tele, profe, pues sí, no miraban tele, la productividad que ellos tenían más que todo eh, era trabajar, y las cosas del hogar. Entonces prácticamente ellos no tenían como un acondicionamiento para poder planificar su, su familia. Entonces a partir de eso, jóvenes, ya en la actualidad, si ustedes se fijan nosotros en la actualidad, claro que se puede planificar un o, eh, claro que se puede planificar y de ver la cantidad de hijos que desean incorporar en su matrimonio. Ahora bien, vamos a ver. En este caso vamos a ver, eh... Denise, ¿cuántos hermanos tiene? Solo de mamá y papá. Eh, de los dos tengo dos. De los dos tiene dos. Ok, muy bien. Juan, ¿cuántos hermanos tiene, Juan? Dos. En total somos tres. Son tres. Muy bien. Lizzie, ¿cuántos hermanos tiene? Solo uno. Solo uno, muy bien. Daddy. Cuatro. Cuatro. Ok, excelente. Misty, solo uno profe. Okay, con los datos que nos acaban de decir sus compañeros pueden estimular la cantidad de hijos que tenían nuestros abuelos a la cantidad de hijos que tienen que que somos nosotros de nuestros padres. Entonces se pueden ver que hay una planificación familiar. En este caso mi mamá lo únicamente quería tener dos hijos, pero se le vino la tercera que es mi hermanita. Pero a partir de eso solo son somos tres y una de crianza. Entonces lo mismo sucede con ustedes que sus papás ya planificaron la cantidad de hijos que deseaban, ya sea si fuera hombre o mujer o si fueran dos varones o si fueran tres varones o si todos fueran mujeres. Entonces a partir de eso ellos ya empezaban a planificar su familia. Entonces a partir de se da lo que actualmente se conoce la planificación familiar, donde ya hay métodos anticonceptivos para cuidarse y sobre todo para poder eh, estandarizar una planificación familiar. Entonces, a partir de eso, jóvenes tendría, eh, también evolutivamente han visto la situación económica, la cantidad de hijos que pueden tener y su trabajo indispensable. Y acuérdense que antes solo trabajaba papá, ahora trabaja mamá y papá dentro de lo que es un matrimonio y la concepción de hijos. Entonces, a partir de esos jóvenes, tenemos lo que es la fertilidad humana. Ahora bien, ya aquí te hablamos de la infertilidad masculina. Pues déjenme decirles que cuando hablamos de la infertilidad masculina, es la capacidad de una pareja para que pueda lograr la concepción tras años de relaciones sexuales sin medidas anticonceptivas. Entonces ya la esterilidad masculina permanece un tiempo desconocido y es erróneamente solo a las mujeres. O sea, que era lo que yo les decía. Ustedes creen que la mujer es únicamente la que es infértil. No, también los varones pueden pasar por un proceso infértil a partir de la responsabilidad y de las reproducciones sexuales que él tenga en su organismo. Entonces la infertilidad masculina puede variar por varias... Procesos, como le decía, obstrucción del conducto eyagulador, eh, varólisis, que se acuerdan que nosotros vimos esa enfermedad de la varólisis que se daba en lo que era el sistema reproductor masculino, que es el aumento de la temperatura en los testículos, o sea, la eh, hay una inormalidad al tamaño de los testículos. Tenemos espermas irregulares, o sea, que no tiene suficiente cantidad de espermatozoides, trastornos en la eyagulación. También se puede dar tóxicos testiculares, o sea, golpes testiculares. Criptocardia, que es cuando los testículos a nivel abdominal y no encendió durante la infancia. Eh, infecciones en el tracto vaginal, claro que se puede dar también por infecciones del tracto vaginal y también origen desconocido o patía que pueden ser desconocidos dentro de lo que es el ciclo ovárico de la mujer, entre otros. A partir de estos jóvenes tenemos también algo que comúnmente nosotros llamamos la vasectomía, que acuérdense que es el corte dentro de lo que es el conducto deferente para que impide el proceso de los espermatozoides. Entonces, ese ya es un, pero ya ese joven no entra como una infertilidad masculina, sino que entra como un método anticonceptivo y que ese método anticonceptivo es quirúrgico, que se da el proceso de lo que es la vasectomía. Y aquí hay algunas cosas de aspiración del epididimo que se extrae para ver el comportamiento de la anomalía de la infertilidad masculina o se puede hacer una biopsia de los testículos que está originando el proceso del de impedimento de los espermatozoides para que la mujer pueda quedar embarazada. Bien, y tenemos la fecundación, pero vamos a dejar este tema para otro día. ¿Por qué? Porque ya no nos dio tiempo. Bien, ahora bien, antes de pasar a la clase de química porque les adelanté biología y cuando era química, bien, entonces necesito que me digan eh, la pregunta. Vamos a ver, Linda. Ah, que le, le quería hacer la pregunta de que qué es un ovario poliquístico, que yo tengo una amiga que... Se le cortó, o se le silenció, Linda. Eh, ¿Qué es un ovario poliquístico? Ok, bien, los ovarios poliquísticos jóvenes es la anomalía de los, de los óvulos. Por lo general, nosotros tenemos 400 óvulos dentro de lo que es nuestro ovario. Ahora, ¿qué sucede con ellos? Que el tamaño que nosotros tenemos es de 1,5 a 2. 5 milímetros del óvulo. Entonces, si ya tiene un aproximado de 3 a 4 a 5, entonces ya hay una producción de ovarios poliquísticos, que quiere decir que el comportamiento de los óvulos prácticamente no está en su total normalidad. Hay una anomalía dentro de, de los óvulos. Entonces, a eso se le consideran ovarios poliquísticos y que esos ovarios poliquísticos se pueden multiplicar si no existe. Un tratamiento adecuado. Ahora bien, el ovario poliquístico eh, retrasa lo que es el periodo menstrual, claro que sí lo retrasa el periodo menstrual, pero eso no quiere decir que esa persona que padece ovarios poliquísticos y tiene una actividad sexual no quiera decir que no se va a cuidar. ¿Por qué? Porque el hecho de que tenga ovarios poliquísticos puede quedar embarazada, solo que su embarazo va a ser de alto riesgo. ¿Bien? ¿Otra pregunta? Yo. Dígame, Denise, Ay. Eh, si uno se congela los ovarios, eh, al momento de descongelar, ¿se puede volver a tener hijos? O sea, ¿puede no, no, porque ya la reproducción de, de la cantidad de los óvulos ya no sería en la misma condición como la, cuando se reproducía anteriormente. Entonces, ya no tendría una, eh, una estabilidad fértil, sino que ya tendría como una a, a fertilidad inestable okay. en ese proceso. Bien, ¿alguien más? ¿No? Ok, chicos, entonces hasta aquí terminamos la clase de biología. Lastimosamente no se van a ir ni con la asignación, solamente les voy a subir la diapositiva para que vayan copiando el contenido, ¿ok? Pero la, la tarea todavía no la vamos a hacer, ¿bien? Lastimosamente. Ok, chicos. La no lastimosamente. <laughs>